acompáñenme a hacer esta deliciosa torta para el cumpleaños número 94 de mi última abuelita, que gracias a Dios sigue con vida. Como la torta que voy a hacer es de fresas, ahorita vine a cosechar unitas, porque ya saben que en el campo hay de todo y no hay nada mejor que comer de la planta a la boca. Bueno, en este caso sería de la planta a la torta, como sea. Miren qué bellezas de fresas, súper rojitas, y créanme que son súper dulces. Así que empecemos con la cosechación. Estas fresas, además de ser muy deliciosas, son súper saludables porque no tienen nada de químicos. Todas estas fresas coseché en un ratito y está más de lo que necesito. Así que ahora sí, vamos a preparar nuestra torta de fresas. Los demás ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 5 huevos criollitos, 2 tazas de harina, media taza de aceite, una taza de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, 2 cucharaditas de polvo de hornear y una pizca de sal. Ahora, sin más que decir, comencemos. La mitad de las fresas que tengo aquí voy a colocarles en este recipiente y con la ayuda de un trinche voy a triturarlas súper bien, que nos quede pastosito. Ya que las fresas estén súper trituraditas, voy a colocarles en este recipiente, ya para empezar a hacer la mezcla. Ahora, con la ayuda de una cernidera, vamos a colocar la harina. Y esto es para que no nos queden grumos. Le colocamos las 2 cucharaditas del polvo de hornear y la pizca de sal. Ahora le vamos a colocar la esencia de vainilla para que le dé un mejor sabor y también olor. También la media tacita de aceite y la taza de azúcar. Ya por último, los huevitos que le faltaron a tu ex. Y de este tamaño tenía los huevos tu ex, por eso no te dijo las cosas en la cara para terminarte pronto. Miren qué chiquito. Vamos a poner el huevo chiquitín. Miren. Solo clara casi. Pero algo es algo. Y ahora sí, vamos a proceder a mezclar todo esto súper bien. Nos tiene que quedar una masita súper suavita y cremosita. Así es como nos ha quedado nuestra mezcla. Miren, se ve súper deliciosa. Así que lo que vamos a hacer ahorita es a engrasar el molde, que yo tengo este de aquí. Y para eso voy a utilizar mantequilla. Con nuestras manos, que ya están súper limpias, lo vamos a hacer en todo el molde. Este molde tiene 2 modelos, así y también así, para que quede una bolita en el pastel. Ahora sí, procedemos a colocar nuestra mezcla en el molde que ya está engrasado. Y ahora vamos a taparlo con papel aluminio. Así es como nos tiene que quedar. Como les dije, yo no lo voy a hacer a horno, sino lo voy a hacer a baño María. Y para eso necesito fuego. Así que procedamos a hacer la prendición. Con estas hojitas de pino seco se prende rapidito la candela. Ahí le vas colocando los palitos más gruesos encima y listo. Ahora vamos a necesitar una olla más grande que el molde, como la que tengo aquí. Y le vamos a colocar agua, más o menos esta porción. Vertimos el molde. Y si le falta más agua, le vamos a agregar. El agua que está en la olla tiene que llegar más o menos al 75% del molde, como pueden observar más o menos. Ahora sí, cogemos la olla y lo llevamos al fuego, que ya está súper bien prendidito. Algo muy importante es que tenemos que tapar la olla. Pero como esta no tiene tapa, voy a utilizar esta paila. Porque aquí en el campo nos ingeniamos como sea. Problema resuelto. Hay que estar muy pendiente porque cuando el agua se seca, hay que agregarle más. Y es por eso que
que ya tengo más agua caliente acá para no agregarle fría. Cada vez que se seque le vamos a ir agregando más agua caliente hasta que ya comprobemos que la torta está lista. Para comprobar si nuestra torta ya está, vamos a necesitar un cuchillo y lo vamos a introducir de esta manera. Y si sale limpio, como pueden observar, es que ya está listo. Así que procedamos a retirar. Ahora voy a proceder a desmoldar. Miren qué deliciosa se ve. Vamos a colocar este platico aquí y le vamos a dar la vuelta. Y así es como se ve desmoldado. ¡Qué deliciosa! Ahora para decorar voy a utilizar mermelada de mora y fresas. Voy a esparcir un poco de mermelada en el tercer piso y le voy a colocar fresas grandes. Y la mermelada sirve para que se pegue mucho mejor. Lo mismo voy a hacer con el segundo piso, pero en este caso le voy a agregar fresas mucho más pequeñitas. Y como pueden ver queda bien bonito. Ahora acompáñenme en busca de flores para decorar y que quede mucho mejor. Voy a utilizar estas dos variedades, la primera no sé cómo se llama y la segunda son flores de malva de la sierra. Lo primero que voy a hacer es colocar las flores en el tercer piso en mitad de las fresas. Y en la parte del primer piso voy a ir haciendo una intercalación de flores larguitas y las flores de malva. Y ya por último le colocamos las velas, que en este caso mi abuelita cumple 94 años. Y bueno mis campitos, este es el resultado final de la torta. Qué bella y deliciosa me quedó. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo la receta. Gracias por acompañarme. Les mando un abrazo enorme, enorme de oso. Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao, los amo mucho. Ay, por cierto, va a ser el festejo de mi abuelita el próximo video.